Yo viví horas amenas. Yo viví horas amenas. Entregando el corazón, pero vino una traición y me puso sus cadenas. Así yo pude borrar mis penas con su ternura. Y así yo pude borrar mis penas con su ternura. Humberto Martínez, de los Polluelos de Bonito, cooperativista igual que yo, así que llega directamente desde ahí Bonito. Saludos, Humberto.
Vamos a seguir, dime, Irving. Mira, Julio, y estamos otra vez ahora en la segunda parte de Voces de la Montaña, número 200. Esta es la segunda parte y ya estamos arriba otra vez. Compartan el video por ahí a través de Taller Folclórico de la Montaña, agradecido a la Fundación Banco Popular, Taller Folclórico de la Montaña, con el 391-0491. Y agradeciendo a todos los trovadores de Puerto Rico y de Julio que han dado cita aquí en la Plaza de Sidra. Agradeciendo a este público hermoso que está con nosotros aquí, respaldando la trova. ¿Cuánto está respaldando la trova? Oye, saludo a Apolinar, Apolinar Cintrón, mi profesor de historia en la universidad, míralo allí. Ave María. Oye, caballero, en Arecibo. Influencia positiva, positiva, para que se hiciera. Apolinar Cintrón. Para que se hiciera doctor, doctor. Y hoy día es el doctor Irving Santiago. El aplauso para este Oye, doctor. Oye, gracias. Aplauso a la gente. Pero doctor, ¿en qué? Doctor en educación y música. ¿Viste? Pero es educación con... Con calle. Con... Tenemos academia y tenemos calle. Ese es el secreto, papá. La calle y la academia siempre. Bueno, seguimos para adelante, compadre. Señoras y señores, hablando de la nueva cepa de los trovadores como Humberto, Jonathan Nieves, también hay que hablar de que son los pocos trovadores estos de que han venido labrando el camino como Orteguista, Víctor Manuel Reyes. Yo creo que de estos trovadores, Marcos Collazo, todos esos trovadores que llevan años, pero años compitiendo, y yo le agradezco a ellos que no se quiten, que sigan, porque ellos son ejemplos a seguir para la nueva cepa que viene subiendo duro. Con ese 6 decimos este pie forzado que va a escoger Humberto Martínez de Ay Bonito. Vamos allá. Para mi amigo de República Dominicana que está grabando estas décimas que se van a hacer el pie forzado y que se vaya preparando del barrio Hormigas de Caguas, el compañero Gerson Páez, que se vaya preparando. Mientras tanto, Humberto Martínez va a hacer dos estrofas por un pie forzado que lee como sigue. Relajarse y meditar. Relajarse y meditar. Arriba, poeta. Quiero a
cuando la vida te pruebe, ahí es que uno debe relajarse y meditar. Por favor, seguimos en tarima dándole las gracias a mi compañero en tarima, oye, Luisito Sentimiento Rodríguez, para que pida un fuerte aplauso, que se ha votado este muchacho acá, mucho más allá de estar con los trovadores, darnos los pies forzados, es un gran intérprete, pero sobre todo un buen amigo de la cultura puertorriqueña. Y ahora llega un cagüeño de esa nueva cepa que estaba hablando de los trovadores que van subiendo. Cagüeño de Cagua. Cantando bien. Chicos, pero no te acuerdas lo que hacíamos allá en... No tirar al medio, charlatán. Ah, después hablaba, bueno, tu compadre en el cielo. Bueno, vamos a seguir haciendo música en esta bonita tarde. Llegó Gerson Báez. Gerson Báez va a interpretar dos estrofas por el pie forzado que va a sacar de esa bolsita tan pronto los muchachos comiencen. Y que se vaya preparando. Uno que le gusta el pico y las espuelas como yo. Que se vaya preparando de Orocovi, Puerto Rico, Alberto Ortega. Orteguita, que se vaya preparando. Señores y señores, y ahora sí, para el poeta de Cagua, que esta tarde me dijo que venía inspirado, y viene inspirado, pues le ponemos un tema para que lo inspire más. Un amor que nunca muere, un amor que nunca muere, celebrando el 10º aniversario
del concurso de trovador, el festival típico sidreño y los 200 programas de mi hermano Irving Santiago, Voces de la Montaña. Mamá, hoy tiene más de 90 y a diario aumenta el cariño que me da. Sentadita en un sofá, sentadita en un sofá, está quien tanto me quiere. A veces de mí difiere, mas oírla es mi delicia y me da en cada caricia un amor que nunca muere. Y me da en cada caricia un amor que nunca muere. Falla una rodilla, hoy le falla una rodilla, tiene más de una dolencia, pero siento su presencia y en mi corazón bien brilla. Si sufro una pesadilla, si sufro una pesadilla, ella en mi almohada interfiere. Me invita
a que me supere. Dios la cuide donde está, si en cada beso me da un amor que nunca muere. Si en cada beso me da un amor que nunca muere. Un amor que nunca muere. Gelson Báez, de Caguas, Puerto Rico. Gracias, Gelson. Seguimos celebrando este festival típico sidreño. Y en tarima, oye, uno que le gusta las espuelas, le gusta las espuelas de Orocovis, Puerto Rico. Lleva muchos años compitiendo, al igual que otros trovadores que están aquí presentes, que mencioné algunos de ellos. Y se llama Alberto Ortega, orocoveño de nacimiento y de corazón. Se va con un 6 que dice así. Que se vaya preparando Cruz Pedraza de Gurabo. Cruz Pedraza de Gurabo. Y Alberto Ortega introduce su mano en el bolsito de los trovadores. Y los pies forzados. Y me va a escoger el pie forzado que le corresponde esta tarde al poeta orocoveño Alberto Ortega. El pie forzado para Orteguita. Contigo. Contigo mismo primero. Contigo mismo primero. Orteguita, arriba poeta. Escúchame bien, mi amor. Escúchame bien, mi amor. Desde que te conocí, habitas dentro de mí como perfumada flor. Yo quiero darte el calor, yo quiero darte el calor que corre mi cuerpo entero. Tú sabes bien que te quiero. Boda hay que celebrar porque me quiero casar con mismo primero, porque me quiero casar contigo mismo primero. Thank you.
Hay una cosa segura. Ayer yo hablé con el cura para esa bendición. Invité a la población. Porque a todos los prefiero. Y como yo soy fiestero, voy a decirte una cosa, que tú vas a ser mi esposa contigo mismo primero. Que tú vas a ser mi esposa contigo mismo primero. Gracias. Contigo mismo primero. Alberto Ortega, directamente desde Orocovi, Puerto Rico. Oye, Luisito, ven acá. ¿Qué te ha parecido esta semifinal del concurso de trovadores Festival Típico Sidreño? Siempre es excelente y un orgullo, ¿verdad? Y un privilegio estar aquí compartiendo con tanta gente linda, con tantos poetas, ¿verdad? De nuestra tierra borincana. Qué orgullo lo digo, ¿verdad? Jíbaro borincano. Porque esta es nuestra esencia, este es nuestro folclore borincano del cual amamos tanto. Por eso estamos aquí, por eso vivimos orgullosos de nuestra música. Para mi entender, la mejor música del mundo. Y eso lo vivo de verdad. Es lindo, y cuando uno la lleva en el corazón y en esas venas, que lo que lleva es cultura puertorriqueña, podemos hablar que el poeta que le toca en este momento es Cruz Pedraza. Viene directamente del pueblo de las Escaleras de Gurabo, así que se va a poner de acuerdo, o ya se puso de acuerdo en un 6 que dice así. Estamos ready. Quiero enviarle un saludo al hijo de la musa, José Miguel Villanueva, que está compartiendo con nosotros, doña Aida. Ahí está la dinastía Villanueva con nosotros compartiendo en esta tarde. Y para Cruz Pedraza, va el pie forzado. Y que se vaya preparando Adrián Collazo. Adrián Collas, el pie forzado para Cruz Pedraza. Tu nombre como un secreto. Tu nombre como un secreto. Arriba, poeta.
escondido. Que me entiendas, yo te pido. Que me entiendas, yo te pido. Ya soy un nuevo sujeto. Un matrimonio completo. El que siempre yo anduve. Y no niego que yo tuve tu nombre como un secreto. Y no niego que yo tuve tu nombre como un secreto. Señores y señores, vamos a seguir este concurso de trovadores. Nos enteramos de una noticia aquí con mi amigo Juan, que lamentablemente ha fallecido uno de los trovadores más importantes, con más historia, con más trayectoria, hace solamente 30 minutos. Muchos lo conocían como el Papa de los Cantores. Don Juan Pablo Rosario. Va a darle un fuerte aplauso al grande de Guaynabo, el papá de los cantores, Don Juan Pablo Rosario, una figura emblemática de la cultura puertorriqueña y de la trova puertorriqueña, un hombre que abrió el camino de muchos trovadores junto al grupo Mapellé. Todavía me acuerdo que la primera oportunidad que le dieron a un trovador de grabar un jingle televisivo fue a él y al grupo Mapellé. Y, ¿verdad?, con mucho respeto le voy a decir, ¿se acuerdan aquel anuncio de Budweiser? Cuando salía Don Juan Pablo Rosario cantando, la más grande y la mejor, ¿se acuerdan? Don Juan no solamente hizo eso, sino que le abrió el camino y el sendero a muchos de nosotros que íbamos subiendo, aprendiendo sus décimas y sus improvisaciones. Un gran improvisador, un gran trovador. Se nos va uno de los grandes, para cual en este momento voy a pedir un minuto de silencio, con mucho respeto a todos ustedes y a los trovadores aquí presentes. Hace 30 minutos se nos fue uno de los grandes trovadores de Puerto Rico.
Fuerte el aplauso para el papá de los cantores, don Juan Pablo Rosario, que Dios lo bendiga y que muere con el Señor, que vaya a morar con el Señor. Vamos a recordar siempre su legado. Vamos a seguir cantando, vamos a seguir haciendo trova y más aún que desde el cielo nos va a escuchar él junto a grandes poetas que en el cielo están bendiciendo lo que es la cultura y la tradición puertorriqueña. Ahora de Juana Díaz nos llega Adrián Collazo con una música que se va a poner de acuerdo si ya está. Y si acuerda esa frase, me está recordando yo, que decía, y si no es así, ¡que me muera! ¿Recuerdan? Muchos de nosotros lo escuchamos desde muy pequeño. Bueno, que se vaya preparando Edwin García de Yabucoa. Edwin García de Yabucoa. Y en un póstumo homenaje le dedicamos esta semifinal a don Juan Pablo Rosario, que acaba de partir y desde el cielo ya siente la alegría de que dejó un legado y nosotros vamos a continuar su legado. Para Adrián Collazo, porque cantar es vivir, porque cantar es vivir. Edwin García, próximo trovador. Porque cantar
porque para aquel que cante, porque cantar es vivir, porque para aquel que cante, porque cantar es vivir. Porque cantar es vivir. Gracias a Adrián Collazo de Juana Díaz, Puerto Rico, y llega Edwin García. Edwin, saludos, qué bueno que estás aquí compartiendo con nosotros. Bueno, señoras y señores, vamos a seguir la música, vamos a seguir la tradición y están conectadas muchas, muchas personas a través de estas redes. Estas redes son de Irving Santiago, Voces de la Montaña, un programa que celebra él todas las tardes, los sábados. Lleva 200 programas, no uno, lleva 200 programas. Todos los programas que tiene el maestro Irving Santiago se han realizado junto a grandes trovadores puertorriqueños y figuras emblemáticas del quehacer cultural de Puerto Rico. Le pido de corazón que sigan su canal de YouTube, Voces, Taller Folclórico de la Montaña, Voces de la Montaña y Irving Santiago, y van a escuchar cosas exquisitas de la tradición puertorriqueña. Maestro, suenen esos cuadros. ¿Qué dice aquí? Y como nota al calce, Irving Santiago es padre del joven que está tocando ese cuadro. Y ahora, para que el joven descansara un ratito, él tomó el cuadro. Porque es de los pocos cuatricantores e improvisadores que tenemos en Puerto Rico. Para Edwin García, directamente de Yabucoa, Puerto Rico. Eso me huele a melao. La trova se manifiesta. Poeta, ese es tu pie forzado. La trova se manifiesta. Y que se vaya preparando en este momento Edward Cardé Maldonado, de Caguas, Puerto Rico. Edward, preparado. Thank you.
la trova es melodía. La trova es el amor. La trova puede ser dolor, que se define en poesía. Le dice Edwin García que hoy se ha llenado la cesta, porque yo pienso que es esta gran fiesta de trovadores, donde el dolor y en los amores la trova se manifiesta. La trova se manifiesta. Muchas gracias. Edwin García, de Yabucoa, Puerto Rico. La trova se manifiesta. Señores y señores, seguimos. Paramos. Seguimos. Señora, buen provecho, mi amor. Está desde tempranito. Puso su sillita. Y yo vi que no estaba consumiendo nada. Y ya veo que tiene, mire, un tostón puertorriqueño, disfrutándolo a cabalidad. Esa es la gastronomía nuestra. Disfrútelo. Oye, esto es para usted. Oye, bueno. ¿Y por qué se ríe con tanto gozo? Imagínate. Pues, si está comiendo un tostón, ay, me imagino que con carne. Ay, señora y señores, vamos a apoyar a todos los empresarios, a todos los kiosqueros que llegaron, al del café, al del pincho, al de la sangría, a los artesanos, hasta Douglas Candelario tiene una carpa por allá. Vaya a consumir a los kioscos. Vamos a apoyar a este festival para que se siga llevando a cabo. Y ahora, de Caguas, Puerto Rico, Edward Cardé, y que se vaya preparando un poeta que llegó hace poco de Estados Unidos, pero que está compitiendo en todos los concursos de trovadores para beneficio de la cultura. Irán Martínez de Coamo será el próximo trovador. Y el pie forzado para Edward Cardé, de lo hermosa que es la vida, de lo hermosa que es la vida. ¡Arriba, poeta!
hay aquel que en su camino algo le sale fatal, se encomienda en el mal y no sigue en su destino. No sigue al peregrino que da la luz encendida cuando tiene una caída. Siempre viene y se lamenta, seguro que no se da cuenta de lo hermosa que es la vida. Ay de aquel que en cada viaje, ay de aquel que en cada viaje, en su vida fracasa, ese muy mal la pasa y siempre le da coraje. Hay que cambiarse ese traje, echar al lado la herida. La vida es divertida, ese debe ser el pensar para poder disfrutar de lo hermoso que es la vida. Para poder disfrutar de lo hermoso que es la vida. Gracias. Señores y señores, seguimos esta semifinal del concurso de trovadores del Festival Típico Sidreño. Oye, este es el 10º concurso de trovadores que se celebra en esta bonita ciudad de la eterna primavera. Así que tengo ahora, para mi privilegio personal, presentar un poeta. Crecimos juntos en esto de la trova y emigró, como muchos de nosotros emigramos, ¿verdad? Buscando un nuevo norte, pero un día dijo, no, yo regreso a Puerto Rico.
y se une a la tropa de los trovadores puertorriqueños nuevamente. Tengo en tarima de Coamo, Irán Martínez, para quien pida un fuerte aplauso con esa música que suena así. Último trovador. Eso es así, Luisito. Después de Irán, Rey Rodríguez de Carolina. Ya lo tenemos por aquí en tarima. Y luego de Rey Rodríguez, y que acabe esta semifinal, en lo que Julio Ramos, Juan Rosa Nieves y Luis Nieves te liberan, va a haber un pico a pico de trovadores en esta tarima. Y yo le voy a apostar 500 a un gallo. Yo le voy a apostar 500 y Luisito dice también que le va a apostar 500 al otro gallo. Así que no se puede ir nadie. Mientras tanto, el poeta de Coamo, Irán Martínez, en su regreso a las tarimas de Puerto Rico, un buen libro y un café, su pie forzado, un buen libro y un café. ¡Arriba, poeta! Como un fino borincano, como un fino borincano, en las mañanas de amor leo un libro con honor, con la tacita en la mano. Doy gracias al Dios cristiano, que es quien me brinda la fe, y a ustedes confesaré, no me toma por sorpresa que siempre tengo en mi mesa un buen libro y un café. Que siempre tengo en mi mesa un buen libro y un café.
lo que me llena de agrado. Como un gran espinelista es leer El Alquimista con un café bien cargado. Pues me pone emocionado. Eso ya lo divulgué. Si el café lo sazoné, me pone la musa alta. Si en mi casa nunca falta un buen libro y un café, si en mi casa nunca falta un buen libro y un café. Gracias, Dios les bendiga. Irán Martínez de Coamo, un buen libro y un café. Ah, eso, ¿qué mejor que leer un buen libro con un café? Oye, hablando de café, pero bueno, yo invito a, ¿verdad?, a la gente linda que está aquí, que consuma y pruebe, que se dé la oportunidad con el café El Trovador, que lo consigue en cualquier supermercado. El año pasado estuvimos aquí con una carpita degustando café. Este año, por el compromiso de Colombia, no pude estar aquí. Pero café El Trovador, café que inspira. Rey, ¿tú has tomado café El Trovador? Sí, señor. Buenísimo. Así, pueden conseguirlo en su supermercado favorito, Café El Trovador, café que inspira y chocolate El Trovador. Bueno, este es el último trovador de esta semifinal. Y yo quisiera que hubieran mil más para seguir disfrutando de esa exquisitez de la trova puertorriqueña. Pero terminamos el concurso de trovadores, esta semifinal, con esa música tan linda. Maestro Joe, dígalo usted. En la voz de Rey Rodríguez. Último trovador de esta ronda semifinal, para que el jurado vaya a deliberar, escoger 12 trovadores que mañana estarán aquí desde las 3 de la tarde disputando una cantidad de premios, más de $5,000 en premios en esta misma tarima mañana. Pero hoy es la semifinal y el último trovador que pisa este escenario en esta semifinal viene directamente del pueblo de los gigantes, de la ciudad de Carolina. Se llama Rey Rodríguez y el tiempo forzado es para proteger su cría. Para proteger su cría. Arriba, poeta.
Ayer me llamó mi hijo. Ayer me llamó mi hijo. Con amor de terciopelo. Y me dijo que un abuelo sería y yo no le exijo. Pienso que Dios me bendijo. Allí en un hermoso día, mucha fue mi alegría por esa llamada fiel, y voy a luchar con él para proteger su cría. Para proteger su cría. Del concurso de trovadores del Festival Típico Sidreño, enviándole un saludo a una niña que está por allí, que ya es parte de este concurso. Mira, está ahí Eliani Zoé. ¡Qué bella! ¡Qué bella! Ya es parte de este concurso de trovadores. Y a Daniel Cruz Sanabria, también el primo que está por ahí. Señores, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a estos trovadores para cerrar en grande esta semifinal? Voy a hacer varios anuncios, pero vamos al pico a pico. Al pico a pico. Y yo no lo voy a dejar de esto que se enfríe. Vamos a llamar a Irving Santiago, rápido para acá. Oye, esta es la primera pareja que lo voy a tirar al medio rápido. Irving Santiago, el poeta, oye, que está aquí en vivo. Mira, mírate. En vivo. Ahora es que te voy a poner con Rey Rodríguez. Yo no venía a esto, pero... Rey Rodríguez. Yo no venía a esto. Que venga tarima, que venga tarima. ¿Dónde está Rey? Señores, esta pelea es de 500. Esta pelea es de 500. Ay, Dios mío, señor. Mira, Fela.
tienen derecho a apostar. Esta escucha, pelea escucha, es de 500, escucha. Tienen derecho a apostar. Así que estos tenían una riñita vieja, ¿no? De verdad, yo les voy a contar la historia. Mira, yo no sé, el hijo de él está diciendo que va a mí. No, mira. Si mira, el hijo mío... Yo, hey, si hijo mío a ti no cobra hoy, ¿sabes? ¡Ah! ¿Pero qué es? Ah, yo no escuché bien eso, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? Yo no escuché eso bien, papi, ¿sabes? Papi, te vas a quedar afuera. No hay de dulce, casa. No hay dulce en la merienda, ¿viste? No, vamos allá. No va a haber dulce en la merienda. Señoras y señores, esto es una riña vieja que ahora es que se va a probar quién es quién. Ahora es que le voy a dar un pie forzado a uno de ellos y el otro le tiene que contestar. Le voy a dar 10 minutos. Señores, cojan sus relojes. Es más, le voy a dar un poquito más, le voy a dar 15 minutos para que ellos que puedan hacer buenas décimas, que se inspiren, maestro, que trabajen en la improvisación y yo los voy a lanzar al ruedo de la improvisación. A Morovis contra Carolina. Morovis versus Carolina, señoras y señores, y yo tengo el pie forzado en el bolsillo. Si ellos se creían que yo no le iba a dar el pie forzado, se lo voy a dar. ¿Estamos listos? Joe Torres, por favor. ¿Y tú? Tú no vas a cobrar. ¡Zúmbale! Señoras y señores, el nene se asustó porque dice que papi no me va a pagar. Me acaba de decir, yo voy a papi, yo voy a papi. Señoras y señores, tengo 4 pies forzados. Y acabo de sacar el que el señor Carlos Cueva, de Maderera 3C. ¿Usted quiere madera? Usted vaya a Maderera 3C. Está en Fajardo y en la Kennedy. Así que a Raúl y a Carlos le gustó este pie forzado y a mí también. Señores y señores, con 15 minutos, tomen los relojes, todo el mundo. ¿Estamos listos? 15 minutos tienen estos poetas. El pie forzado se lo voy a dar antes. Voy a ver quién empieza. Caro Cruz. Cara, Cruz. Señores, vamos allá. Señores, empieza Irving Santiago. Le tocó la cruz. La cruz es si eres bueno, de verdad. Si eres bueno, de verdad. El aplauso a estos poetas. 15 minutos. Arriba, poeta. 15 minutos. Que tú eres un niño noble y yo
te pagaré doble en el jíbaro proceso. Porque tú no tienes peso. Y eso es una realidad. Amo la paternidad. Pero Irving, yo te exijo que defiendas a tu hijo si eres bueno de verdad. ¡Ah! Si eres bueno de verdad. Señores y señores, Rey Rodríguez Carolina tiene que contestar. Irving Santiago, se está acabando los 15 minutos de ellos. ¡Pica, gallo, pica! Rey, tú te crees una fiera. Rey, tú te crees una fiera. Tú te crees el campeón y no vale ni un vellón en la eterna primavera. Ay, si eres bueno de verdad. Lo le lo lay, le lo lay. Lo le lo lay, le lo le lo. Nunca fiera me he creído. Nunca fiera me he creído. En la jíbara tarima. Pero conozco la rima en este precioso nido. Tú eres poeta engreído. No tienes versatilidad. Y no te pondré piedad. En la trova de Espinel, ven y ponte a mi nivel, si eres bueno de verdad. Si eres bueno de verdad. Pícalo, Irving, pícalo, pícalo. Hay un día de ti yo aprendí. Hay un día de ti yo aprendí. Con los versos decimales y en los niveles iguales, ahora me encuentro yo aquí. Y voy a decirte a ti, con la musicalidad, si te sale la bondad. Ahí invítanos a comer al nene y a mí, si eres bueno de verdad. Desde Sidra, Puerto Rico, a todos los que están conectados, Festival Típico Sidreño, 10º concurso de trovadores, Rey Rodríguez, Irving Santiago. Le toca el turno al poeta de Carolina, Rey Rodríguez, pie forzado, si eres bueno de verdad. Si eres bueno de verdad. Lo lelo, si necesitan comida,
necesitan comida. Aquí en el nombre de Dios los complazco a ustedes dos, dándome lo que me pidan. Yo no sufro de esa herida. Digo con sinceridad, ven y come en cantidad. Como en esto no naufragas, pero Irving tú la pagas si eres bueno de verdad. Contesta, Irving Santiago. Ay, escúchame, campesino. Ay, escúchame, campesino. Anda, cumple con las leyes y hay un regalo de reyes que le falta a tu sobrino. Ese jovencito fino que se ganó tu amistad. Y aunque no hay necesidad, dale aquí una propina, nene, si eres bueno de verdad. Y viene Rey Rodríguez de Carolina. Lole, lole, le, lole, 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 le, lole, lo. Irving Junior es mi amigo. Irving Junior es mi amigo. Y en esta patria querida, yo le doy lo que me pida, aunque me quede sin trigo. A ese niño yo lo sigo. Aquí en esta sociedad, porque tiene calidad, arte bueno y patriotismo, tú debes hacer lo mismo si eres bueno de verdad. Si eres bueno de verdad. Por tanto amor, valoro tu amistad pura por amar a mi criatura que también es trovador. Si un día me llama el Señor, esa es la pura verdad. Voluntad y me lleva el soberano, siempre bríndale tu mano si eres bueno de verdad. Ay, siempre bríndale tu mano si eres bueno de verdad. Señoras y señores, le queda una estrofa a cada trovador. Rey Rodríguez de Carolina y finaliza. Y ya tenemos los nombres de los trovadores que pasan a la ronda final mañana. Los tengo en mi mano. Pícalo, Rey, pícalo, Rey.
bueno. Iris, eres hombre bueno. Lo debo reconocer, a tu hijo has de tener siempre en jíbaro terreno, porque este ha crecido ameno por tu grata calidad. Es un hijo de bondad, por eso es que nos exijo, y yo sé que con tu hijo sí eres bueno de verdad. Si eres bueno de verdad. Y el gas pela, como dicen en el campo de Guayama, donde nací. Vamos a llamar a Alberto Ortega de Orocovi. Vamos a llamar a Alberto Ortega de Orocovi. Que venga para acá. Y señores, esta pelea va a estar buena. Aquí tengo Orteguita. El aplauso para Alberto Ortega de Orocovi. Yo tengo el pie forzado para estos trovadores. Probando. Y todavía no voy a dar los trovadores que pasan mañana a la final. Raúl, está allí Raúl, está Carlos Cueva. Carlos, ¿doy la controversia primero o digo los trovadores? La controversia primero. Señores y señores, esta controversia es de $1,000. Yo, el que quiera apostar la apuesta, yo voy a apostar aquí, porque esta controversia vamos a echar dos gallos buenos, buenos, buenos de verdad. Tan buenos como los que pasaron por esta tarima, Irving Santiago y Rey Rodríguez. Alberto Ortega se va a enfrentar en un pico a pico, en 15 minutos, al señor y poeta Eduardo Villanueva de Comerío. Esto está... Échense para acá, oye, échense para acá. Yo, échense para acá, que esta controversia va a estar buena. Porque mira, le llegó a Eduardo la horma de su zapato. Orteguita, casi nada. Eduardo Villanueva de Comerío, Orteguita de Orocovi. Aquí no hay excusa. Aquí usted tiene que probar si usted es bueno de verdad. Ya tengo el pie forzado. Escojan el ritmo, el género musical dice así. Y me cayó en la mano el pie forzado. Lo tengo en la mano, el pie forzado. Aquí está. Vamos a ver quién empieza. Cara o Cruz. Cruz. Cara. Comienza Eduardo Villanueva. Eduardo Villanueva comienza este pico a pico. Rompe el hielo con el pie forzado. Ya hueles a funeral. Ya hueles a funeral. ¡Arriba, poeta!
llamen al sepulturero, al sacristán y al cura. Llamen al sepulturero, al sacristán y al cura. Te quiero verdadero. Llamen a el pueblo entero y al público en general, que en la batalla campal conmigo confío. Lo siento, amigo mío, ya hueles a funeral. Yo lo siento, amigo mío, ya hueles a funeral. Un chocolate caliente, un café genuino expreso. Un chocolate caliente, un café genuino expreso. Una galleta con queso va preparando la gente. El cura ya está presente para hacer hoy su ritual. Y en el Padre Celestial, gloria allá en las alturas, preparen la sepultura, ya huele a funeral. Preparen la sepultura, ya hueles a funeral. Que llamen al cementerio, porque tú estás muerto en vida. Que llamen al cementerio, porque tú estás muerto en vida. Y tú no tienes cabida de entender el ministerio. Que busquen por su criterio, que en el campo decimal yo no tengo uno igual. Y yo aquí lo siento, Alberto, porque sin haberte muerto ya hueles a funeral. Porque sin haberte muerto ya hueles a funeral. Del pueblo de Comerío me trajeron al mejor. Del pueblo de Comerío me trajeron al mejor. Pero no tengo temor, acepto el desafío. Y como en mí confío, yo soy un profesional. No importa el terrenal, y sin que nadie proteste, ya estoy sintiendo la peste. Ya hueles a funeral, ya estoy sintiendo la peste. Ya hueles a funeral. Ya estoy sintiendo la peste de aquel que ya se murió. Ya estoy sintiendo la peste de aquel que ya se murió. Y no se notificó y piensa que el rey es este. No importa, grite o proteste, en el campo decimal lo está haciendo mal. Te lo digo, compañero, que contraten al florero, ya hueles a funeral. Que contraten al florero, ya hueles a funeral. Como no había más nada, trajeron a este cantante. Como no había más nada, trajeron a este cantante que se cree importante y lo uso de carnada. En la décima rimada, bajo un cielo de cristal, el pueblo en general está más que convencido. Hay un olor a podrido, ya hueles a funeral. Hay un olor a podrido, ya hueles a funeral. Sigues con la misma idea del olfato y lo que huele. Sigues con la misma idea del olfato y lo que huele. Porque aunque se cancele, tu décima está bien fea. Tú no cumples la tarea de un poeta aquí cabal. Tú eres solo un anormal y hay que hacer el normal.
novenario, porque ya en el escenario ya hueles a funeral, porque tú en el escenario ya hueles a funeral. No hay razón para ofender, mírame bien hoy de frente. No hay razón para ofender, mírame bien hoy de frente. Ya yo me encuentro caliente y hago lo que hay que hacer. Jamás me vas a vencer en todo este sitial. Tu vocablo está mal, porque entre hermanos y hermanos te arropan hoy los gusanos. Ya hueles a funeral. Ay, te arropan hoy los gusanos. Ya hueles a funeral. Eso es solo un disparate. No hay gusanos por los vivos. Eso es solo un disparate. No hay gusanos por los vivos. Pero no tienes motivos si eres tan solo un orate. Aquí no sales empate, porque tú estás luciendo mal y el público en general no ve lo que yo te digo. Cuando en tarima, mi amigo, ya hueles a funeral. Cuando en tarima, mi amigo, ya hueles a funeral. Sigue repitiendo rima y va perdiendo terreno. Sigue repitiendo rima. ¿Quién, quién? Y va perdiendo terreno. Conmigo. Tú te creías tan bueno y el peso te cae encima. Tú eres la pantomima de este grupo decimal. Y hablando en general, hoy por toda esta zona van llegando la corona. Ya hueles a funeral. Va llegando la corona. Ya hueles a funeral. Tú crees que estás inspirado y es bueno que se te alabe, porque el público no sabe lo que se ha improvisado. ¿Cuántas veces has cambiado el tiempo gramatical? Si nos vamos literal, la gente sin más sorpresa, con un jurado en la mesa, ya hueles a funeral. Con un jurado en la mesa, ya hueles a funeral. Te aprieta hoy la cadena. Aquí me brinda un discurso, te aprieta hoy la cadena. Aquí me brinda un discurso, como si fuera un concurso, pero llora como nena. Cuando Orteguita lo suena con su cara angelical, no me vayas a matar. Porque conmigo no encaja. ¿Qué dijiste? Y que cierren ya la caja. Ya hueles a funeral. Con la L. Puede que esto se cancele si fuera algo abismal, pero yo te dejo igual. Métete en tu propio abismo, que con tu error y machismo ya hueles a funeral. Con tu error y machismo ya hueles a funeral. Me dieron 15 minutos, ¡ja!, pero necesito dos. Me dieron 15 minutos, pero necesito dos. Con la bendición de dos, eso aquí no lo discuto. Puede decir somos brutos en su plano personal, pero no somos igual. A base de ese criterio, llévelo al cementerio. Ya huele a funeral. Llévelo al cementerio. Ya yo mantengo mi sitial, mi décima aquí está. Escucha
Escúchame, compañero, ya llegó el sepulturero. Otra vez. Ya hueles a funeral. Ya. De mi lado, Ortega, ¿qué te ha pasado? Debe ser más fraternal. Yo soy tu amigo jovial. Yo le di el pie forzado y no lo quiso leer, porque no encuentra qué hacer sobre de este entarimado. Cuando yo estoy a su lado, va perdiendo su sitial. Él se cree un general, pero en nada hoy se entrega, porque frente a Alberto Ortega ya huele a funeral. Porque frente a Alberto Ortega se acaba. Ya huele a funeral. Una más, cada uno, Yo sigo aquí en esta zona. Una más. Cantando en forma primera, por la verdad verdadera. Él cambiando de persona, la gramática evoluciona para ser quizás genial, pero estás tan y tan mal que yo no te veo mañana. Y hoy en Trova Borincana ya hueles a funeral. Y hoy en Trova, te moriste, no llega mañana, ya hueles a funeral. Eduardo, yo voy a mí cuando subo una tarima. Eduardo, yo voy a mí cuando subo una tarima. Siempre domino las rimas que desde chico aprendí. En cambio, he visto a Steve, se secó tu manantial. Y en mi plano personal está escrito, aquí he dicho, entiérgelo en un nicho, ya hueles a funeral. Entiérgelo en un nicho, ya hueles a funeral. Una más. El trovador que está aquí vuelve mañana a las 3. El trovador que está aquí vuelve mañana a las 3. Pero este que tú ves hoy no va a decir ni jí. Búsquelo, que eso es así. Lo juro por mi ideal. No vi las reglas al final, pero no es finalista. Por eso es que tú en la pista ya hueles a funeral. Por eso es que tú en la pista ya hueles a funeral. Mañana será mañana. Acaba. Yo hablo de este día. Mañana será mañana. Yo hablo de este día. Y en la jiba la poesía, Eduardito no me gana. Siempre. Yo soy de primera plana. Soy un hombre vertical. Y en mi jíbaro recital, aquí debes de entender que antes de tu nacer ya hueles a funeral. Que antes de tu nacer, ay, ya hueles a funeral. Ya hueles. Después de ese disparate que contigo yo aprendí. Después de ese disparate que contigo yo aprendí. En esta noche hoy aquí yo demuestro mi quilate. No puede haber un empate. Eso sería fatal. Estás luciendo tan mal. Pero tú eres el peor. Yo lo siento, trovador. Ay, ya hueles a funeral. Yo lo siento, trovador. Ya hueles a funeral. Ortega de Orocovi, Eduardo Villanueva de Comerío. El aplauso para estos poetas. Ya huele a funeral. Ave María, qué bueno estuvo eso. ¿Lo gozaron? Lo estaba grabando para las redes. Vamos a escuchar un número instrumental en lo que me pongo de acuerdo con el jurado y damos los 12 trovadores que quedan para mañana.
Ay, Dios mío, Irving, ya huele a funeral. Escúchate esto, Irving, ven. Ahora sí, fuerte el aplauso para ese grupo que acompañó a estos trovadores. Tengo aquí en mi mano, dime papá. Ah, que cante otra cosa. Ay, María, yo vete. Bueno, señoras y señores, me entregaron el listado. Vamos a llamar aquí, por favor. Yo creo que está por aquí el listado. Si no lo tengo, lo tiene que tener Irving Santiago, pero yo creo que tengo el listado que me lo entregaron aquí. Míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí. Aquí está, aquí está. Señores y señores, tengo los 12 trovadores que pasan mañana a la gran final, pero realmente dentro de la final va a haber una semifinal, porque de todos esos trovadores van a escoger a solamente 8 trovadores. Irving, ¿tú puedes creer que el jurado me pasó ese papel? Aguántame aquí. Y lo estoy buscando todavía. Eso fue por la emoción que tenía con los trovadores. Mira a ver si está ahí. Mira a ver. No, aquí no está. Ay, Dios mío. Juan Rosa me va a matar. Míralo aquí, yo creo que es este. Mira a ver si es ese. Aquí está. Yo decía, Dios mío, ¿pero por qué? Ahora sí. Guárdame esos papelitos ahí, que eso es bien importante para mencionar. Bueno, señoras y señores, hoy hay un show. Bueno, hay dos shows. Hay un show, si no me equivoco, que es con Moncho Rivera esta noche en tarima. Va a estar Moncho Rivera y Carlos Cueva. Carlos Cueva, tú me confirmas si va a estar Dani Rivera hoy, ¿verdad que sí? Oye, va a estar la voz nacional de Puerto Rico, Dani Rivera, un fuerte aplauso. Así que vaya acomodándose. Luego Moncho Rivera. Mañana a las 3 de la tarde los esperamos aquí. Aquí que va a ser la semifinal y la final mañana de estos 12 trovadores que han quedado cualificados para el día de mañana, no sin antes agradecerle al jurado, no sin antes agradecerle al grupo que nos acompañó, a Raúl y a todo el comité organizador del Festival Típico Sidreño. Oye, 10º concurso de trovadores, pasan a la final mañana. Pasan mañana para la ronda semifinal y final mañana aquí, en esta tarima, a las 3 de la tarde. Directamente de Yabucoa, Edwin García, el aplauso para él. De Caguas, Puerto Rico, Edgar Cardé. De Comerío, Puerto Rico, Ricardo Villanueva. De Carolina, Puerto Rico, Rey Rodríguez. De Coamo, Puerto Rico, Irán Martínez. De Caguas, Puerto Rico, Gerson Báez.
de Ay Bonito, Puerto Rico, Humberto Martínez. De Carolina, Puerto Rico, José Cheito Ortiz. De Coamo, Puerto Rico, Ángel Kenty Colón. De San Lorenzo, Puerto Rico, Jonathan Nieves. Y me faltan dos trovadores que le aseguro que todos estos trovadores que mencioné van a dar la seguridad de una semifinal y una final histórica. Mañana quedan cualificados para mañana Eduardo Villanueva y Víctor Manuel Reyes. Esos son los 12 trovadores para mañana. Jonathan Nieves, Ángel Kenty Colón, Víctor Manuel Reyes, Eduardo Villanueva,